un roce en el tránsito y atrás de eso las balas. Atrás de eso lo disparo, los cuatro proyectiles que nos pegaron. ¿Vos no habías llegado a detenerte? No, todavía no había llegado a detenerme. Estaba por detenerme, me corrí hacia la banquina para estacionarme y para no producir un choque, porque es una zona transitable. ¿Y el otro auto lo mismo, no se detuvo? El otro auto no se detuvo. ¿Me disparó por la ventanilla? Me disparó por la ventanilla, aparentemente sí, por la ventanilla. Nos impactó cuatro disparos, uno pegó casi cerca del tanque de gas. O sea que si nos impactaba ese proyectil en el tanque de gas, volábamos todos. ¿Ustedes ahí se detienen? ¿Ya se habían dado cuenta de que había alguien lastimado en tu auto? Sí, sí, porque Ariel agarró y dijo, me pegaron un tiro. Y ahí fue cuando nosotros nos bajamos. Que yo me acerco hacia esta persona y le pregunto quién es él para dispararnos. Sí. Y agarré y me dice que es efectivo policial de la federal. ¿Ese hombre en qué actitud estaba en ese momento? ¿Tenía el arma en la mano todavía? Sí. A todo esto él nos seguía apuntando con el arma. Yo le pedí que me muestre su credencial, me sacó una chapa, me la mostró, se la guardó en la campera y yo le dije, encima sos policía. Yo adentro del auto tengo a menores y ahí es cuando baja mi señora y la demás pareja con los nenes, con los tres menores y él queda pálido. ¿Tres chiquitos iban en tu auto? Tres chiquitos que gracias a Dios no le pasó a nadie. ¿Y él decía, se pone pálido en ese momento? Se pone pálido y me empezó a decir que se podía resolver esto. Bueno, a todo esto, a mí me saca, ella viene, me saca la llave del auto para asistirlo a Ariel y se lo traen para acá, para Morón. Yo me quedo con mi señora, con este sujeto, y el sujeto este quería que yo entre adentro del auto con él. ¿Que vos te subas al auto con él? Yo me subo al auto con él. A todo esto yo le digo que él apague el auto y que se quede hasta que llegue un móvil policial, que él no se podía ir. Agarró, me dijo que sí, que se iba a quedar, puso primera, segunda y se fue. ¿Se escapó del lugar? Se escapó del lugar a perseguirlo a mi amigo que lo estaba asistiendo a Santiago, a Ariel. ¿Este hombre se pone en persecución de tu auto que estaba viniendo acá para traerlo a Ariel? Claro, se pone en persecución. Llegan acá al lugar, al hospital de Morón. Del lado al frente estaba él y el auto estaba acá en la puerta. De nosotros estaba el auto acá estacionado en la puerta del hospital. Él estaba del lado al frente, pasa y lo amenaza a mi amigo diciéndole que le va a meter un tiro. O sea, la actitud de él fue seguirlos para amenazarlos, no para ayudarlos, claro, no para... Nunca para ayudarnos. A